hecho para mí es pedir lo que tú creas conveniente, lo que tú ves que hay una injusticia. Para mí la lucha tiene que ser en el día a día, en el día a día. Yo creo que tenemos que seguir luchando, no nos podemos dormir porque los grandes fortunes y lo que quieren que el obrero se duerma y que ellos se... crezca más, vernos hundidos completamente en la miseria. Yo, para mí, es la lucha, es en el día a día contra el capital. Yo estoy con él. Yo creo que debemos de luchar día a día y a ver lo que pasa. En esta lucha... Yo creo que la gente tiene los ánimos muy altos, los mineros, los que los apoyamos, y creo que vamos a luchar, ¿eh? Y que se vaya preparando el gobierno. Yo hay una lucha que la llevo muy clara, ¿eh? Y os digo, lo de corazón, no pensar que estoy contando ninguna película. Yo, la lucha que hago muchas veces cuando me lanzo, que voy a una huelga general, voy a poner pancartas, voy a poner aquella silicona, aquel banco. Me acuerdo del hijo que tengo y del futuro que espera este hijo que tengo y a la mujer y sobre todo a la pequeña de la casa. Eso yo lo que más veo. ¿Qué porvenir espera a mi nieta? Claro, es que hay gente que dice ya, bueno, yo lo mío tengo, pero piensa en lo que ten... No sé, y no sé si estaréis conmigo, es que yo pienso muchas veces cuando voy a... La lucha mía es pensar en los demás, en las generaciones que vienen, de qué viven. Y tenemos que llamar a la juventud a la lucha, ¿eh? Que estamos tan un poquitín... acomodados, ves, los luche mucho cuando el tema tal, pero están muy acomodados, porque si vosotros que andáis en el día a día, veis muy poca juventud que se mueva, son los mismos siempre, Nosotros mismos en el trabajo la lucha la hacemos para todos, no por ejemplo que yo esté luchando para que otros estén casi esté apuntando el día, que aquí o si estamos luchando todos por lo mismo o no estamos luchando por lo mismo.